El Calzada Club de Fútbol comenzó su andadura en esta nueva temporada 2022-2023 el pasado 17 de septiembre de 2022 en casa. El rival al que se enfrentó fue el Patrimonio Almadén Club de Fútbol. El encuentro también debía dilucidar el ganador del Torneo Santísimo Cristo Salvador del Mundo. El encuentro finalizaría con el resultado de empate a uno. El Calzada saltaría al campo con el siguiente 11 titular: Emmanuel, Manuel Ramón, Jesús Naranjo, Barón, Rubén Blanco, Tomás, Emilio Jesús, Alberto, Sergio, Eduardo y Jesús Mora. En el minuto 62, Jesús sería cambiado por Joaquín y Rubén Peralta sustituiría a Manuel Ramón en el 77. La alineación del Patrimonio Almadén fue la siguiente: Juan Manuel, Carlos García, David, Juan Sebastián, José Carlos, Alejandro, Miguel, David, Hernán, Francisco José, Severo María y Sergio. En el minuto 71, Sergio dejaría su puesto a Óscar y en el 75, Alejandro lo haría con Guillermo. Se adelantaría en el marcador el equipo almadenense con un tanto de Juan Sebastián en el minuto 22 de la primera parte. Con este marcador concluiría la primera parte. Ya finalizando el encuentro, a 10 minutos de la conclusión de este, el Calzada Club de Fútbol conseguiría el empate con un gol de Rubén Blanco. Lo dicho, el resultado final fue de Calzada Club de Fútbol 1, Patrimonio Almadén 1. Pollo con patata. ¿Cómo lo buscan? Bueno, sí, venga. Deja que vea. No me han perdido. ¡Eso! ¡Aria! ¡Aria, Diego! ¡Vete, vete!
falta. Ooh.